compadre, elote en vaso o esquite. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabrá? Vamos a definirlo. Compadrito, para esta receta, primero que nada, pues los elotes a la parrilla, compadre. Obviamente. Hay que traerlos a la vuelta y vuelta, ya que estén bien tatemaditos. Cuando ya ves quemaditas las hojas, compadre, ese es el momento para que los saques. El chilito, compadre, es lo más importante de un elote, siempre es el chilito. Que pique o que no pique, ¿qué vamos a hacer? Bien sencillo. Y le vamos a agregar el jugo aproximado de unos 6 limones. Ahí sí, más señor. O menos, 6, 7 limones. Chile en polvo en que encuentras en cualquier supermercado. Todo le das mucha vuelta y queda con esta textura perfecta. Compadre. Es correcto, compadre. Quesito blanco, compadre, lo rayamos porque va a ser uno de los sellitos particulares al finalizar y desmontar nuestro elote o esquite. Compadre, para darle el toque regional, compadre, el toque norteño y el toque de tradición, el chorizo kir, compadre, en este caso del pavo. Que mira nomás qué chulada, lo vamos a poner a dorar sencillito, solito, compadre. Que se vaya dorando muy bien. Ya que está listo, ahora sí empezamos con la montura del elote. Compadre, si tú de chiquito compraste elotes, tienes que darte cuenta que el elotero le ponía primero al vaso, compadre. ¿Una embadurnada? Un poquito de mayonesa, un poquito de chilito, un poquito de quesito, compadre. Ahora sí, elote, luego otra capita de mayonesa, quesito, chile. Vamos a coronar con un poquito de queso y el guiso de chorizo que te aventaste, compadre. Claro que sí, compadre. Una verdadera delicia y estamos listos para probarlo. Compadrito, sé finit, ven a más esta chulada. Una chulada de elote en vaso o esquite, compadre. Yo digo que elote en vaso. Yo también pienso que es elote en vaso. Sin embargo, cada quien dígale como se le dé su gana en su casa. Pruébalo, por favor, mientras yo invito a la gente a que intente hacer este tipo de cosas que a todo el mundo le gusta. Está bastante económico, la gente lo disfruta, la gente se la pasa bien, le gusta a los niños, a los grandes, a todos les va a gustar. Entonces, hagan sus elotes en vaso, hagan sus esquites. Igual si quieres elote completo, pues métetelo como tú quieras y date como magnate. Además de esto, por favor, acuérdense de suscribirse a nuestro canal. Dejen en comentarios qué les gustaría ver, qué les gustaría a ustedes que hagamos para la siguiente receta y qué más le pondrían ustedes a este lotito, compadre. ¿Sí o no? Compadre, impresionante, brutal. No queda más que decir que este elote en vaso o esquite quedó muy mamón.